En las últimas semanas eh, empezó a incrementarse eh, la demanda. De hecho, eh, la obra social continúa con todos los servicios en relación al tema COVID. Esto significa que seguimos con los módulos COVID en cuanto a las internaciones, tanto clínica como en UTI. Seguimos con lo que significan los médicos de teleasistencia y los operadores en, en, en todo lo que hace al seguimiento de los afiliados que tengan COVID y aquellos que presenten síntomas se pueden comunicar con la obra social. ¿Tiene un registro para ver el porcentaje de aumento ante la demanda? El porcentaje de aumento coincide aproximadamente con lo que está manejando el COI y la provincia. Eh, lo otro que también incorporamos es en la delegación de San Pedrito desde la semana pasada estamos con lo que es el centro de testeos para aquellos, eh, aquellas personas que tengan síntomas, eh, pueden ser de COVID o síntomas respiratorios, así que en, en un convenio con el Ministerio de Salud eh, tenemos el centro de testeos en la delegación de San Pedrito de la Obra Social y al mismo tiempo el centro del de, vacunatorio, así que eh, aquellas personas que, que deseen se pueden acercar.